Hello again, welcome everyone. Now I'm truly pleased to introduce Professor Karina Jimenez García from the Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados, based in Querétaro, CIMVESTAF, which is the acronym that we all Mexicans know, the Center Research Center for, has several campi, and the one that Professor Jimenez García is based on is in Querétaro, a bit further, I would say, about 150 kilometers up north from Mexico City. So, well, before passing on the word, let me say that Professor Jimenez García read for a joint degree in mathematics and physics at the National Polytechnic Institute. Then she got, she was awarded a PhD in physical sciences by CIMVESTAF in 2012. And she made a very long research stay from 2008 to 2012 at the Laser Cooling and Trapping Group led by Dr. William Phillips, who won the Nobel Prize for Physics in 1997 at the Joint Quantum Institute in the United States of America. Professor Jimenez García has been, she has won many prizes, among them the most prestigious L'Oréal UNESCO for Women in Science Award by UNESCO and the L'Oréal Foundation in Paris in 2016. Nowadays, she's a PI at the Laboratory of Quantum Technologies of CIMVESTAF, Querétaro, as I said. Her research interests are focused on experimental physics, atomic and molecular physics, as well as optics, manipulation of quantum systems, quantum simulation, quantum optics, and Bose-Einstein condensates. The title of Professor Jimenez García's talk is Tecnologías Cuánticas en el CIMVESTAF. The talk will be delivered in Spanish, and we are we're very happy to have you among us. Thank you very much, Karina. Go ahead. Thank you. Muchas gracias. Y primeramente, quiero agradecer a los organizadores por este espacio y felicitarlos por el excelente trabajo que están haciendo en esta reunión internacional. El día de hoy voy a presentarles las tecnologías cuánticas que estamos desarrollando en el CIMVESTAF. Mi nombre es Karina Jimenez García. Voy a aprovechar este espacio que me ha sido cedido para presentarles el Laboratorio de Tecnologías Cuánticas, ubicado en el CIMVESTAF Querétaro. Como bien mencionó el profesor Salvador Venegas, el CIMVESTAF es un centro de investigación nacional, ¿sí?, que tiene diferentes unidades en diferentes estados de nuestro país, y la unidad Querétaro recientemente abrió el Laboratorio de Tecnologías Cuánticas. En 2018 se inició este grupo de investigación en tecnología cuántica junto con su laboratorio para desarrollar los temas como materia ultrafría, óptica cuántica, sensores cuánticos, comunicación cuántica y, por supuesto, apoyar en el desarrollo, en este camino, en el desarrollo de los recursos humanos especializados en estas líneas de investigación. Estos temas se desarrollan dentro de la nueva línea de investigación en el CIMVESTAF que se denomina Tecnologías y Fenómenos Cuánticos. Todo esto inició en 2018 y está a cargo el laboratorio de tres investigadores principales. Primeramente voy a mencionar a Mauricio López Romero. Él actualmente es un investigador del CIMVESTAF, pero fue el director fundador de la División de Metrología de Tiempo y Frecuencia del CENAM, el Centro Nacional de Metrología en México. Entonces, por muchos años se desempeñó en ese papel. Él es físico de formación y, tiene esta naturaleza experimental y le interesa desarrollar la comunicación cuántica, criptografía cuántica, entre otros, ¿no? Él es uno de los investigadores principales del laboratorio. La siguiente persona es Neil Vladimir Corso, igual físico-matemático de formación. Tiene amplia experiencia experimental en óptica cuántica y átomos fríos, con experiencia en laboratorios como el Joint Quantum Institute, Northwestern University, Laboratorio Castrén-Grossel,
y sus líneas de investigación pues incluyen pues, todos, ¿no? Física experimental, comunicación cuántica, metrología de ultra alta precisión, condensación de Bose-Einstein. ¿Sí? Finalmente, la tercera investigadora del laboratorio soy yo, Karina Jiménez García, igual, física de formación, como lo mencionó Salvador, con experiencia amplia en el ámbito experimental, Joint Quantum Institute, The University of Chicago, Laboratorio Castro-Brossel, y pues mis líneas de investigación incluyen simulación cuántica con átomos fríos, condensación de Bose-Einstein. ¿Sí? Entonces, este laboratorio, este grupo ha ido creciendo rápidamente, ¿sí? A la fecha contamos con 13 estudiantes de posgrado, incluyendo maestría y doctorado. 6 de ellos se graduaron de la maestría en nuestro grupo de investigación, en el CIMBESTAT, y están continuando con sus estudios de doctorado, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos actualmente en cuanto a grupo. Bueno, en esta plática les vamos a mencionar algunos de los avances que se han tenido en el laboratorio. Y como les mencionaba, este laboratorio es relativamente reciente. Desde 2018 es que estamos aquí en Querétaro. Empezamos con un cuarto vacío, prácticamente, que poco a poco, con apoyo de diferentes instituciones, incluyendo el CIMBESTAT, el CONACYT, el gobierno del estado de Querétaro y otras agencias como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del estado de Querétaro, con estos apoyos hemos podido poco a poco equipar el laboratorio con el trabajo de nuestros estudiantes, como se puede observar aquí en las fotos, que les voy a enseñar con más detalle en unos momentos. Y pues con este esfuerzo conjunto, pues estamos desarrollando pues varios experimentos que les voy a mostrar. Bueno, aquí para darles un pequeño tour virtual e histórico de cómo ha ido evolucionando el laboratorio, así se veía en 2018. En 2019, que tuvimos los primeros apoyos, los primeros proyectos, pues empezamos a equiparlo desde lo básico, mesas ópticas, los láseres. 2020 y 2021, para todos, como sabemos, pues fue un año complicado. Entonces, pues, bueno, progress is progress, ¿no? Poquito a poco fuimos avanzando con diferentes setups. Por ejemplo, este es uno de espectroscopía para enfriamiento láser. Mismo setup visto desde otro lado, pues poco a poco desarrollándose, ¿no? El arreglo experimental para átomos fríos y condensación de Bose-Einstein, simulación cuántica, en el que vamos a ocupar atrapamiento en el infrarrojo para lograr hacer estos átomos ultra fríos. También tenemos experimentos en la línea de sensores cuánticos para realizar gravimetría, ¿sí? Gravimetría cuántica, que incluye tanto sensores estacionarios, ¿sí? un interferómetro atómico estacionario, como un gravímetro portátil, que es, este cae dentro de la colaboración grávico que mencionaba Eduardo Gómez en su plática hace unos minutos. Esos experimentos. También tenemos un experimento dedicado para criptografía cuántica, ¿sí? Y también el desarrollo de memorias cuánticas que en conjunto con el arreglo de criptografía nos permitirá demostrar redes de comunicación cuántica, ¿no? Con nodos que serían las memorias cuánticas basadas en átomos fríos o átomos térmicos. Muy bien. Ok, ¿qué más? Así, dentro de los avances que ha tenido el laboratorio, pues cabe destacar que recientemente, a finales del año pasado, en noviembre, como podemos ver en estas fotografías, por primera vez en la historia del CIMBESTAT, ¿sí? Hemos demostrado el enfriamiento y atrapamiento láser de átomos de rubidio-87 y cesio-133. Entonces, esto es un hito en la historia del CIMBESTAT. Por supuesto que en México hay experimentos de átomos fríos. Sin embargo, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, pues, ahora ya puede decir que cuenta con estos experimentos para el desarrollo de tecnologías cuánticas, ¿no?
Entonces, es un avance que considero es importante en este laboratorio. Muy bien. Bueno, y en este punto nos estamos preguntando todos, ¿qué vamos a hacer con todas estas plataformas experimentales que se tienen disponibles? Pues vamos a hablar un poquito de los proyectos y de las metas o de las expectativas que tenemos para esto, ¿no? Ok, entonces, en cuanto al tema de criptografía, a nosotros nos encantaría poder establecer la primer red de comunicación cuántica en el estado de Querétaro, ¿sí? Que, si no me equivoco, podría ser la primera de México y de Latinoamérica. Entonces, estamos en comunicación, por ejemplo, con otro centro de investigación muy importante aquí en Querétaro, que es el Centro Nacional de Metrología, y pues tenemos el proyecto de comunicar estos dos puntos que están, en los extremos de la ciudad aquí en Querétaro, están separados por 30 kilómetros en línea recta, pero sí nos encantaría probar una red de comunicación cuántica en el estado. Entonces, esa es una de nuestras metas. ¿Sí? Otra es el desarrollo de sensores cuánticos. Como decía, como hablaba Eduardo Gómez en la plática anterior, desarrollar mediciones ultraprecisas de aceleración de la gravedad, tanto con sensores portátiles como con sensores estacionarios, ¿no? Entonces, para darles un panorama un poquito más detallado aquí, haciendo énfasis en este proyecto, pues este sensor cuántico basado en átomos fríos, en particular en interferometría atómica, pues sería capaz de medir con muy alta precisión la distribución de materia pues que está en su localidad, ¿no? Entonces, este gravímetro portátil, por ejemplo, este que pertenece a la colaboración Gravico que presentaba Eduardo Gómez, pues tenemos pensado que una vez que esté listo, vamos a llevarlo a campo a hacer mediciones de aceleración de la gravedad y dependiendo de la distribución de masa del subsuelo, ¿sí? Pues vamos a obtener que la aceleración de la gravedad va a tener valores más altos o valores más bajos, dependiendo de lo que haya debajo de nosotros, ¿no? Con estas mediciones, haciendo un mapeo cuidadoso de la superficie terrestre, pues estamos logrando una exploración del subsuelo sin necesidad de hacer perforaciones y pues podemos determinar pues, las densidades de los materiales que están debajo y sacar conclusiones de qué clase de materiales están ahí, ¿no? Y eso, pues, puede ser muy útil para conocer, pues, nuestro entorno, ¿no? Bien, eso es. Por otra parte, los sensores, los gravímetros, estos mismos gravímetros, pero el caso estacionario, pues, nos va a permitir hacer estudios fundamentales de la física. Por ejemplo, hacer pruebas del principio de equivalencia. En este caso, estamos viendo en la fotografía parte del arreglo experimental de un gravímetro atómico con base en átomos de cesio y rubidio, es un gravímetro dual, le llamamos. En esta misma foto están viendo aquí en el monitor la trampa magneto-óptica. Estos son los átomos fríos de cesio que están al interior de esta cámara de vacío, con los que planeamos hacer estas pruebas del principio de equivalencia pues con estas dos especies atómicas, ¿no? También se puede, bueno, queremos sumarnos a la búsqueda de materia oscura con estos interferómetros atómicos, ¿no? Y aquí les dejo un par de referencias, pues, que nos inspiran a realizar esta clase de experimentos y mediciones. Bien. Ok. Ahora, también con otro arreglo experimental que tenemos disponible, queremos llevar a cabo experimentos de simulación cuántica con átomos fríos. En este caso, queremos desarrollar materiales topológicos basados en condensados de Bose-Einstein tipo espinor, en combinación con potenciales ópticos, como pueden ser redes periódicas regulares o potenciales ópticos de geometrías arbitrarias, ¿no? Entonces, ese es uno de los proyectos que queremos también llevar a cabo. Y
Queremos también convertirnos, o bueno, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por convertirnos en un punto estratégico para nuestro país que nos permite impulsar la colaboración con la comunidad experta en tecnologías cuánticas en México y en Latinoamérica. Esta fotografía que están viendo aquí es de nuestro primer taller internacional de tecnologías cuánticas que llevamos a cabo en 2019. La foto presenta casi la totalidad de los asistentes que representan un buen porcentaje de la comunidad nacional experta en tecnologías cuánticas, ¿no? Por supuesto, faltan varios participantes clave, pero pues para que nos demos una idea, queremos ser un polo que atraiga pues a esta comunidad y impulsar estas colaboraciones con ellos. Este taller internacional nosotros lo tenemos planeado hacer de manera anual, pero obviamente 2020, 2021, pues se dieron interrupciones importantes, pero esperamos retomarlo y que sea una experiencia anual y pues poder contar con pues todos ustedes también en este evento. Sí. Ok. Por otra parte, tenemos un gran compromiso con la divulgación científica de nuestros proyectos a nivel pues, público en general. Entonces, aquí igual con apoyo de agencias estatales, tenemos en este momento, por ejemplo, un prototipo que aborda el tema de criptografía destinado a un público en general, es un prototipo muy básico, pero operacional, que forma parte de la exposición permanente del Museo de Ciencia del Péndulo de Foucault aquí en el Centro Educativo del Estado de Querétaro. Y este espacio es una oportunidad muy interesante para estudiantes, por ejemplo, de pregrado, de universidad, que necesitan hacer su servicio social y entonces buscan instituciones donde insertarse para estas actividades. Y bueno, este espacio, por ejemplo, les ha permitido tanto aprender de un poco de las tecnologías cuánticas, poder transmitir este conocimiento y pues hacer un servicio social pues con un buen valor agregado, ¿no? Ahí. Entonces, estos chicos que estamos viendo en la fotografía, por ejemplo, son de la Universidad Autónoma de Querétaro, y hemos tenido otros de pues, otras instituciones aquí del estado, ¿no? Pero, pues, por supuesto que otras instituciones del país, pues, son bienvenidas, de Latinoamérica igual se podría. Y, bueno, pues, ahí está. Vamos a ver. También tratamos de tener una buena presencia en redes para que ustedes estén enterados de todo lo que está pasando en el laboratorio. Cada pequeño logro, yo trato de compartirlo con el mundo. Entonces, ahí es súper transparente esa red social, el Twitter del laboratorio, por ejemplo. Bueno, pues disponible para todos. Que nos conozcan, se pongan en contacto con nosotros. También somos parte, bueno, algunos de nuestros estudiantes han creado el capítulo estudiantil de la Sociedad Científica de Óptica, antes la Optical Society of America. Entonces, este capítulo estudiantil también pues, tiene el compromiso de organizar eventos para estudiantes, talleres, y bueno, pues ahí sí nos vemos. Bueno, yo tengo ese compromiso de divulgar los avances que estamos llevando a cabo y pues también atraer a estudiantes interesados pues, que puedan trabajar en el laboratorio, ¿no? Uh-huh. Pues de nuevo aquí los invito a que pues estén al tanto de las noticias del laboratorio, oportunidades de colaboración, por supuesto que las hay y son súper bienvenidas. Si alguien quiere ponerse en contacto con nosotros en este espacio, dejo nuestros correos electrónicos, Nick Vladimir, Karina y Mauricio López. Pues finalmente quiero cerrar esta plática, creo que me queda más o menos algo de tiempo, pero pues podemos abordar preguntas. Este laboratorio es la plataforma a través de la cual el CINVESTAB pues, trata de impulsar y fortalecer el esfuerzo de tecnologías cuánticas en México.
Este laboratorio, pues su más reciente avance es la producción de estos átomos fríos en trampas magnetoópticas, algo pues sin precedentes en la historia del SIMBESTAB. Y pues los proyectos que estamos buscando desarrollar son redes de comunicación cuántica, sensores cuánticos, estudios fundamentales de la materia y pues impulsar la colaboración con todos ustedes, ¿no? Entonces, pues quizá sí, la presentación fue algo corta, pero pues estoy disponible para todas sus preguntas y discusión. Y muchísimas gracias. Ajá. Veo preguntas. Ya aquí estoy. Sí. Sí, creo que terminemos. ¿Puedes ver tú también, Karina? ¿Perdón? ¿Puedes ver tú las preguntas también? Desde sí. El chat. Ah, ok. Bueno. Hay una señal, es parte aquí que dice Q&A y dice, ¿es posible desarrollar qubits uh-huh. superconductores en el SIMBESTAB o en algún lugar en México? Si no, ¿qué se requiere en este tiempo? Qubits superconductores, su desarrollo, la verdad, no estoy tan familiarizada con el tema, así que exactamente no sé qué se requiere. Equipo seguramente criogénico para después hacer experimentos con ellos, ¿no? Pero sí, creo que no soy la persona adecuada para responder esta pregunta. No lo sé. Muchísimas gracias. Sí. A ver, déjame ver aquí otras preguntas, un momento. Aquí. Dice Jorge López, por favor, ¿puedes repetir la página en Instagram del laboratorio? Sí, nada, tenemos el Twitter, pero pues es casi casi como mi Instagram, porque ahí le subo un montón de fotos. Entonces, pues sí, nos gusta compartir todo lo que llevamos en el momento en que ha pasado. Entonces, ahí está, si quieren enterar qué andamos haciendo, así casi en tiempo real. Sí, y bueno, pues yo agradezco mucho este espacio, pues en este momento, pues para compartir lo que estamos haciendo en el laboratorio, nuestras perspectivas. Como les decía, es un espacio de reciente creación relativamente, y pues por lo tanto nuestros avances son pues modestos, pero ahí vamos. Pues, de hecho, tenía una pregunta sobre esa línea, porque está vinculada con lo que presentó Eduardo hace unos minutos, que es, de todas las tecnologías que desarrollan en el laboratorio de tecnologías cuánticas, ¿cuáles de ellas, digamos, están ya en la perspectiva de poder convertirse en prototipos? Yo sé bien que pasar del prototipo al producto requiere mucho dinero, participación de muchos. No ese es el plano en el que pienso, sino en un prototipo que pudiese atraer la atención de inversionistas, ¿no? Para después convertirse en un producto. Sí, claro. Pues mira, yo creo que, a ver, hay dos cosas ahí. Uno es el desarrollo de gravímetros, ¿no? Como dijo Eduardo, esta colaboración que tenemos con San Luis Potosí, con la UNAM, Universidad Autónoma de Sinaloa, Grávico, esa yo le veo mucho potencial, está muy avanzada. Yo creo que, la verdad, sí podríamos animar como inversionistas a que hagan conciencia de que es una tecnología muy poderosa y de gran alcance, ¿no? Entonces, como que esta tiene muchísimo potencial. Y incluso Eduardo ha hecho un excelente trabajo de hacer la vinculación, de tratar de conectar con los usuarios finales o los potenciales usuarios finales para, pues, adecuarnos como en cierto sentido hasta a sus necesidades, ¿no? Lo que hacen ellos, lo que les gustaría y nosotros decimos lo que esto puede hacer, ¿no? Entonces, esta es una que está bastante avanzada. La otra que yo veo bastante potencial es esta. La red de comunicación cuántica de Querétaro es un proyecto que, pues, a nivel laboratorio, pues tenemos un setup funcional. Por supuesto que requiere mucho trabajo, pero pues ya desplegarlo ya en una ciudad, pues requiere la colaboración, no nada más como nuestra de que tengamos la iniciativa de querer hacerlo, sino la otra contraparte. Por ejemplo, CENAM sí manifestó interés, estamos los dos en la misma página de que uno puede tener, digamos, la parte Alice, el otro puede tener la parte Bob. Y simplemente ahí el despliegue en la ciudad, pues es un tema que hay que involucrar vamos a llamarle al gobierno, ¿no? A las personas que están ahí coordinando esas redes de comunicación, ¿no?
Sí, entonces digamos, esta es la segunda que yo veo pues con bastante potencial de estar lista relativamente pronto. Ahora, ¿sí? ¿Te parece razonable? Sí, por supuesto, sí. Sí, estaba pensando, pero adelante, por favor. Sí, perdón, es que vi una pregunta aquí en el chat. Dice, ¿podemos visitar el laboratorio en Querétaro? Sí, precisamente, creo que no lo dije, pero sí, por favor, si alguien quiere ponerse en contacto con nosotros para una visita al laboratorio, se puede coordinar. Aquí están los correos, muy sencillos, son nuestros nombres: nil.corso, karina.jiménez-garcía, jm.lópez, todos@investap.mx. Y sí, en este momento ya, después de lo más crítico 2020, pues ya estamos operando y recibiendo o pudiendo organizar pues visitas, ¿no? Ok, Okay. ahora en Hay una el... pregunta más de Dennis Lima. I'm going to make it in English because it's written in English. Do you know if quantum gravimeters are of interest to petroleum companies, to oil companies? En particular, digamos, yo personalmente no tengo así de primera mano así una compañía que me diga, sí, estoy interesada. Pero yo creo que debería interesarles. Yo creo que debería interesarles. Y más allá de las compañías petroleras, que por supuesto es lo que ahorita mayormente mueve al mundo, yo creo que también un tema de exploración del subsuelo para buen manejo de recursos hidráulicos es algo súper importante. Entonces, sí, bueno, atendiendo tu pregunta, debería ser interés para las compañías de petróleo. En este momento yo no lo sé de primera mano, quizá Eduardo Gómez lo sepa con más precisión, pero sí quería hacer una pequeña énfasis al tema del agua, que también es bien importante. Sí, por supuesto, ¿eh? Porque a veces los pozos los abren casi casi dando de varazos en el piso a ver si hay todavía. Ándale, ¿no? Y para el manejo, para decir, a ver, este pozo está siendo súper explotado o no, o sea, monitoreo de esas situaciones y no nada más ir a ciegas de, ah, bueno, ¿de dónde vamos a sacar agua ahora? Claro, Algo claro, así. claro. Sí, tema importantísimo, inclusive en donde uno menos se lo esperaría, que es la Ciudad de México, por ejemplo. Aquí Sí. más del alrededor del 30% del agua que se consume en la Ciudad de México viene del subsuelo, Sí. ¿no? Otra viene de es peor, ¿no? La otra viene de muy lejos de la Ciudad de México, Sí. explotados mantos acuíferos, pero ciertamente. Pues muy bien, Karina, pues no veo. A ver, creo que hay otra pregunta, permíteme, por favor. Sí. Dice Guillermo Alejandro Pérez, también de la unidad de Investigación Unidad Querétaro. Geología y o ciencias de la Tierra. ¿Sería importante enlazarse con personas de geología para explorar temas hídricos? Posiblemente. Sí, súper importante. Y de hecho, Eduardo Gómez, te digo, él ha hecho un gran trabajo de vinculación, te digo, los potenciales usuarios, y muchos son los de geología, para monitoreo de actividades sísmicas y también para monitoreo, pues, de subsuelo en general, ¿no? Sí, buena pregunta, y sí, esas son las personas a las que hay que ir. Okay. Pues Karina, muchísimas gracias, en serio, de veras, por tu participación en Quantum Latino. El objetivo de este congreso ha sido desde el año pasado, ¿no? Desde que lo pensamos, convertirse en un escaparate de lo que hacemos en el muy amplio espectro y portafolios de tecnologías cuánticas en América Latina. El trabajo de Simvestab, por supuesto, y el tuyo en particular, juega un papel de primer orden, un papel fundamental en el trabajo que hacemos de México para México y para el mundo. Es que por eso te agradezco muchísimo que hayas aceptado participar dando una plática y pues nos vemos pronto. Estamos en contacto. Gracias, gracias a todos y gracias a ustedes especialmente. Muchas gracias. Now I'll switch back to English to explain what's going to happen in the next few minutes. We're going to have a break up to 5:45 Mexico City time, or Bogota City time, which is exactly the same time right now. And then we'll come back to listen to four short talks delivered by Dennis Lima, Hamid Debianian, Marcin Jastrzebski, and Alejandra López Vázquez, who will be talking about different research topics, focused, of course, on quantum technologies. So, see you in about 20 minutes' time. Thank you very much. See you later.